Pollo en jugo de naranja. Ocupamos dos piezas de pollo o una pechuga chica, medio litro de jugo de naranja, media taza de agua, aceite, una cucharada, media cucharada de orégano y chile jalapeño en vinagre picado. Ya tenemos aquí calentando la cazuela, le vamos a poner el aceite. Poquito aceite. De este lado tenemos ya mi pechuguita. Ya las tengo picadas en cuadritos. Aquí tengo los chiles, todavía están enteros. Y jugo de naranja recién exprimido. Esperemos a que caliente el aceite y agregamos el pollo. Ahora ponemos el pollo en el aceite con cuidado. Lo sellamos. Bien, nuestro pollo ya está selladito. Vamos a agregar media tacita de agua. Vamos a agregar sal. Y un poquito de orégano. Con eso. Vamos a bajar el fuego hasta algo así. Agregamos el jugo de naranja. Y vamos a tapar. Está suficientemente calientito. Y ya por último vamos a agregar el chile. A ver. Vete para allá, chile. Listo. Ahora esperemos unos 5 minutitos más a que esté bien cocido el pollo, que los chiles suelten el saborcito. Ya pasaron 10 minutitos, ya está bien cocido el pollo. De hecho, ya agarró sabor. Y vamos a servirnos. Listo. Está bien dulcecito. Todo un éxito.